Pues hablar del Museo del Greco es hablar del único museo a nivel nacional que se dedica íntegramente a la figura del pintor, a su legado y a su trascendencia. Que esté en Toledo evidentemente no es un asunto casual ni baladí, sino que el contexto histórico, la ciudad de Toledo, la influencia que le marca a Domenico, pues va a ser fundamental para entender su pintura, especialmente en la de su última etapa. Toledo como punto de referencia, Toledo como contexto cultural fundamental para entender la figura pictórica y su trayectoria y el peso en la historia del arte y de la pintura española. En agosto de 1577 llega a Toledo, una ciudad castellana que en ese momento tenía una población muy potente, que tenía a la catedral como gran cliente y la cercanía de la corte y la presencia de Felipe II, del Escorial, también muy cerca. ¿Por qué viene a Toledo? Pues lo que sabemos hoy es que él en Roma, en el entorno del Palacio Farnesio, conoce a dos ilustres toledanos, que luego se van a convertir en amigos. Uno es Pedro Chacón y el otro es Luis de Castilla, son clérigos, ¿no? de la alta esfera de la Iglesia. Estos dos le convencen para que venga a España. Él no consigue entrar en los circuitos comerciales de mercado en Venecia, que está copada por los grandes maestros activos en ese momento, como son Tiziano, Tintoretto, los Bassano, el propio Veronés, y tampoco va a conseguir en Roma entrar de lleno, porque él no deja de ser un greco. Entonces, ante esa imposibilidad de encontrar su lugar, viene a España y viene a Toledo, aunque su objetivo, creemos, su objetivo siempre fue la corte, Felipe II. En la última sesión de ese Concilio de Trento, en diciembre del 63, se abordó el tema de la creación pictórica, de la concepción de las imágenes. ¿Cuál era la función? Porque la Iglesia se había separado, había entrado una gran cantidad de imágenes anacrónicas, se estaba dando pie y creencias a leyendas, a todo tipo de, digamos, de historietas, ¿no? Y se necesitaba, porque también el mundo protestante, el bloque protestante, nos habían acusado de dar pie y de dar entrada a supersticiones, en definitiva, de adorar ídolos. De modo que la Iglesia emprende una batalla ideológica clave que va a afectar a los pintores. Aunque es una batalla teológica y es un debate teológico, va a acabar afectando a la práctica pictórica. ¿De qué manera? Pues por un lado reivindicando la triple función de la imagen. Tiene que ser una función pedagógica, didáctica, tiene que ser una función ejemplarizante, es decir, las imágenes que proponemos tienen que servir de ejemplo, de comportamiento, y tiene que ser también una función devocional, ayudar al encuentro con Dios, ayudar a la devoción. ¿Qué decían los tasadores de la catedral? Que el Greco no se había atenido al rigor histórico, que allí en el momento del despojo de las vestiduras de Cristo no estaban las santas mujeres, que Cristo no iba atado como un ladrón vulgar, les molestó determinados elementos que aparecen en el expolio. Pero el Greco, que posiblemente casi con toda certeza en su origen espiritual, su credo religioso no es el catolicismo, lo que sí tiene a través de su formación en Italia es una formación, unas lecturas profundas de libros aprobados por la Iglesia, pero que no eran los habituales. Entonces él sabe defenderse, dice, no, es que según estos textos, según las meditaciones, incluso según los evangelios, Cristo fue conducido atado. Entonces, siempre hay un debate. Al final él consigue no eliminar nada del cuadro, pero tiene que bajar el precio. Es decir, es una victoria pírrica al final lo que encuentra, ¿no? Su arte no fue entendido. No fue entendido en el siglo XVII, prácticamente cae en el olvido. Es verdad que los teóricos, nuestros escritores de arte, hablan de él como un personaje extraño, extravagante. Le acusan, a veces le echan en cara haber vivido con mucho lujo. Es decir, se forja de él una imagen de alguien ajeno y extraño.
pero obviamente para la pintura española el Greco es el inicio de nuestra escuela española, ¿no? Y esto es algo que lo reconocieron los artistas y los historiadores del siglo XIX, pero es que incluso en el siglo XVII hay figuras como Velázquez, que en su paso de Sevilla a la corte se acercan a Toledo porque quiere ver al Greco y aprende sobre todo la técnica. Eso es algo que le queda en su retina a Velázquez y que luego Velázquez mejora y perfecciona, y lo mismo le ocurre a Goya, ¿no? De tal manera que se puede hacer esa secuencia Greco, Velázquez, Goya para la escuela española. Pero es que luego en el siglo XIX sobre todo el expresionismo alemán, el expresionismo vienés, Kokoschka, por ejemplo, ven y dicen que el Greco es el primero que no imita un paisaje, sino que lo siente, que pinta un paisaje como lo siente, no imitando, no rompiendo ese principio de mímesis de la pintura. Entonces, claro, eso abre un camino a toda la vanguardia y Picasso vuelve a ser también otro de los que caen bajo el influjo del Greco. Tenemos aquí al lado es el mejor conjunto de apostólico que realiza el Greco. Es muy interesante, es un conjunto que pertenece ya a esa madurez, a ese periodo de madurez, y por lo tanto, digamos, su estilo llega a esa genialidad tan propia del Greco de estos últimos años, y donde podemos ver en primer lugar, uno, el extraordinario cuidado que tiene el Greco a la hora de seleccionar los materiales pictóricos, que esto es algo que aprende en Venecia. Es decir, él utiliza los mejores pigmentos que hay en el mercado artístico. De hecho, además, Venecia era el gran mercado artístico de materiales pictóricos de Europa. Por ejemplo, se sabe documentalmente que cuando Felipe II le encarga el San Mauricio en 1580 para el Escorial, él está unos meses sin empezar el trabajo porque está esperando que le llegue el azul lapislázuli. Y aquí vemos, por ejemplo, el San Bartolomé, es un apóstol que quedó inconcluso. Lo que estamos viendo es la grisalla inicial, el blanco de plomo, es decir, todos los apóstoles primeramente tuvieron esa grisalla de plomo blanco que él va a utilizar como recurso para dar una extraordinaria luminosidad, porque luego sobre ese blanco va a emplear, como estamos viendo por ejemplo aquí en el San Mateo, va a ir aplicando el color, por ejemplo ese azul, azurita, lapislázuli. Fijaos cómo donde le interesa que aparezcan las zonas de luz, lo que hace es dar un pigmento con muchísimo aceite en el aglutinante, con lo cual lo que hace es que transparenta el blanco de plomo subyacente que hay. Eso es lo que da esa luminosidad tan extraordinaria. Y lo mismo aquí con el rojo, por ejemplo, de la laca veneciana. Las zonas más luminosas es porque utiliza muy poco pigmento ahí y, por lo tanto, aparece ese blanco subyacente. Y, en cambio, por ejemplo, en las zonas oscuras, donde en los planos de oscuridad, pues es donde verdaderamente sale el pegote, digamos, de la laca roja. Una de las innovaciones más importantes que introduce el Greco en el arte español es precisamente las innovaciones en torno al género del retrato. El retrato, cuando llega el Greco a España, es un género apenas cultivado en nuestro país, salvo lo que era el retrato de corte en Madrid con el pintor de cámara Sánchez Coello, un retrato que era claramente de origen flamenco. No le interesa captar ni la ropa ni los detalles, y de hecho estos retratos, que pertenecen también ya a este periodo de madurez, son retratos en los que la vestimenta son manchas, y nos acercamos, son puras manchas, y verdaderamente lo que concentra el interés es en las facciones, en el rostro. Y ese rostro lo consigue también utilizando esa técnica también de pequeñas pinceladas que conforman la construcción pictórica de nuevo. Por ejemplo, consigue captar un ligero movimiento de la cabeza, introduce, por ejemplo, también un recurso que va a ser muy característico y que además lleva su máximo desarrollo ahora en estos últimos años, como es la deformación anatómica de los ojos,
de la boca, es decir, ninguna de la mitad simétrica de la cara en estos retratos es igual, y eso lo hace no porque no sepa pintar, evidentemente, es un recurso que él utiliza para conferir vida, para conferir vida y hálito vital a ese personaje. Y de hecho, si nosotros comparamos, por ejemplo, estos dos retratos que son el mismo, son Don Diego de Covarrubias, solo que es este retrato está pintado por Sánchez Coello y el otro por el Greco, nos damos cuenta precisamente de la enorme diferencia que hay a la hora de captar esa psicología del personaje. El Greco lo consigue cuando precisamente el retratado estaba, hacía muchos años que estaba muerto, y es un retrato que está hecho a posteriori. Incluso este, en cambio, este retrato está hecho en vida del personaje, y sin embargo parece mucho más vital el retrato del Greco, ¿no? Sin duda alguna, otra de las innovaciones que introduce el Greco cuando llega a España es la introducción de un género pictórico que aquí en España, por supuesto, no se cultivaba, que es el género del paisaje, que de nuevo también otro género que él ha aprendido fundamentalmente, y además en su confección de paisaje, pues lo ha aprendido en Venecia, que eran sin duda alguna los mejores paisajistas. Es muy interesante porque el paisaje que utiliza siempre o que representa el Greco siempre es la propia ciudad que le ha acogido, es siempre la ciudad de Toledo, como podemos ver en esta obra maestra absoluta.